Tek tur. Yalancı. Güzel ben. Ne insan var? You know these people? Cool. Saludo a todas las personas que nos siguen en Autores de Historias. Esta vez tenemos la presencia del profesor Alexander Betancourt, que nos visita desde México. Sin más detalles, profesor Betancourt, cuéntenos qué lo trae por Colombia. Bueno, lo que me trae, pues, primero porque es mi tierra y tuve la fortuna de que pues, usted me invitó a venir. Y claro, ni lo pensé dos veces. Entonces, pues bueno, estoy aquí por esas dos razones. Ajá. Alexander, ¿cómo te fuiste para México? ¿Por qué no te quedaste acá compitiendo con nosotros directamente en ese combate por la historiografía? Pues mira, César, yo me fui hace 20 años exactamente, en el 96 me fui, en enero del 96. Pero yo tenía siempre la aspiración de irme a estudiar al extranjero. Casi a los 40 años te fuiste. Tú eres 67, ¿cierto? 67, sí. No, 20, no, yo tenía 28 años, 27 años. ¿Ah, sí? Era un niño. Eras un pelado, claro. sí, claro, 97, sí. Entonces yo me fui porque, bueno, siempre he tenido mi intención de irme a estudiar al extranjero. Como todos, quería irme a París. Quería irme a Alemania, pero también había aplicado a México y fue lo más viable económicamente hablando. Entonces llegué allá a la Universidad Nacional y pues yo no sabía ni cuál era la diferencia entre una maestría y un doctorado ni nada de esas cosas. Yo quería estudiar y resolver algunos temas de los que había visto en el pregrado. Yo ya me había graduado hacía tiempo, hacía 3 años. Y pues llevaba mi vida docente, como todos. Yo estudié Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas, pero enfatizábamos allí con las disciplinas, con la filosofía, con la historia, con la literatura, con la lingüística. Y además estudié paralelamente, en aquella época había una cosa que era la educación a distancia, en la Universidad de Santo Tomás. Ajá. Yo estudié Historia en la Universidad de Santo Tomás a distancia. Entonces yo iba estudiando todas estas cosas al mismo tiempo. Entonces, hice un trabajo sobre la filosofía latinoamericana de trabajo de grado y tenía varias cosas por resolver ahí y por eso era que quería irme. Entonces, me fui en el 96, ya había entendido de qué se trataba el rollo de las maestrías y estas cosas. Acabé en el 98, me gradué. Entonces, ahí el programa, pues, me sugirieron que quería seguir con el doctorado, pues yo seguí, yo no pensé dos veces. Pues México tiene la posibilidad de las becas. Yo me incorporé desde que llegué a un proyecto de investigación que fue el quien me becó. Y ya en el año 98, cuando ingresé al doctorado, fue la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM la que me dio la beca. Y luego comenzó una huelga, que es la gran huelga recordada ya, porque pues a diferencia de acá, la movilización en ese asunto es extraña. Entonces ahí la última huelga que hubo en la UNAM fue en el 99, ajá, fue casi un año. Y acabando esto, pues resultó que yo ya iba terminando mi tesis de doctorado y hubo la oportunidad de trabajar en la UNAM. Detengámonos un poco ahí para que pensemos, para que retroalimentemos un poco esta trayectoria de un profesor de mucho éxito y tan joven como es Alexander. Quisiera que supiéramos sobre tu infancia, dónde creciste, cómo fue ese proceso. Ah, bueno, está chévere remover aquí las raíces. Sí. Mi infancia... Bueno, yo nací en Manizales, pero viví todo el tiempo en Pereira, en Dos Quebradas de Risaralda,
es el municipio ahí al lado de Pereira. Ahí viví, ahí hice la primaria, ahí tuve mi primera novia, el primer beso, todo ahí. De ahí es un... Ya cuando entré a la universidad, entre, bueno, mi papá, policía, vivíamos en un barrio popular que quiero mucho. ¿Cómo se llama el barrio? Los Naranjos. Los Naranjos. Sí, la carrera 11 en Los Naranjos. Y pues bueno, ahí crecimos. ¿Y tu mamá ama de casa? Y mi mamá ama de casa. ¿Y cuántos fueron? No, nosotros somos tres hermanos. ¿Tres hermanos? Yo soy el mayor. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y los otros corrieron con igual suerte o con mejor? No, mis hermanos son policías como mi papá. No digas. Sí. O sea que eso es una tradición. Sí, pues ellos siguieron en la, ahí con los de la policía. A mí sí los uniformes y eso no, nunca me gustaron. Pero también fueron por circunstancias de la vida, ¿no? Y en aquellos años, estamos hablando en los años 70, finales de los años 70, estaba muy en boga el tema de la teología de la liberación. Y pues era un asunto obligatorio de todos nosotros ir a misa. Sí, mi mamá nos mandaba, ella no iba, nos mandaba. Obviamente íbamos así medio obligados y ya en la adolescencia pues uno iba a misa, pero era a ver a las muchachas, porque todas las muchachas iban el domingo a la misa de las 7. Ni entraba, sino que estaba ahí afuera. Y un diácono que nos reclutó. Armó un grupo juvenil, estoy hablando del año 79, 80. Armó un grupo juvenil y fuimos ahí, pues ahí estuvimos todos los del barrio, todos los de la cuadra estábamos allá metidos. Y comenzamos a aproximarnos a este tema del catolicismo a través de la lectura de Leonardo Boff, de Gutiérrez, de entender el asunto del catolicismo con el compromiso social. Muy interesante, yo tenía que 12 años cuando aquello, y por ahí me fui. Entonces eso me sacó de la calle, porque bueno, mis hermanos no estuvieron en eso, y yo me fui por ahí haciendo obra social y yendo a las cárceles y con las ayudas en los barrios más marginales y consiguiendo cosas. Obviamente con una militancia católica muy, pues muy crítica. Yo no fui muy religioso en sí. Estamos hablando de la infancia del profesor Alexander Betancourt, un profesor que nació en Manizales, pasó su infancia en Dos Quebradas, Risaralda, hijo de un policía y de una señora ama de casa. El profesor Alexander nos estaba contando que había sufrido una influencia de unos sacerdotes que tuvieron que ver con la teología de la liberación. Digamos que ese es el comienzo de la vida intelectual, ¿no, Alexander? Así es. Entonces ya en ese contexto, pues ya aparecieron las lecturas de la literatura, de Octavio Paz, de Rulfo, de Cortázar y compañía. Me metí a un taller de literatura también que había ahí en el Banco de la República de Pereira. Y es curioso que se haya dado ese proceso sin una preparación psicológica dentro de la casa, ¿no? Bueno, mi papá sí ha sido muy aficionado a la lectura, pero bueno, leíamos las cosas de los puestos de revistas. Él era amigo de un revistero y el hombre, por ejemplo, salía a la revista Semana el lunes. Y entonces el de la revista le prestaba a mi papá la revista a las 6 de la tarde y mi papá se la regresaba a las 6 de la mañana. Entonces por la tarde estábamos todos leyendo en la casa Calimán, el último de Calimán, la de Arandú, Bea, Cromos, Semana. Ajá. Ese era nuestro hábito de lectura, pero nosotros no teníamos las revistas en la casa, eso no estaba en la casa solo. Lo negociábamos así. Perdona que te haga esta pregunta, que es doble. ¿Cómo es ser hijo de un policía? ¿Y no te daría por escribir algo sobre la policía? Bueno, lo que pasa es que mi papá
fue policía por necesidad. Entonces era un hombre muy, muy crítico con la institución. Él no llevaba a la policía así en su corazón. Así como decir, bueno, yo llevo mi uniforme, yo es el trabajo. Pero de la casa al trabajo no iba uniformado. Terminaba el trabajo, se quitaba el uniforme y llegaba. Ah. Y mis hermanos más o menos son de la misma lógica también, ¿no? Entonces, no. La policía nos ayudó a nosotros mucho, por ejemplo, para la escuela primaria. Yo estoy en el colegio de la policía. Y para el tema de la salud, era lo básico, ahí era donde nos atendían a nosotros, los servicios de salud de la policía. Pero no era una prestación social, no era la militancia de convencimiento, que habláramos de estas cosas. Ya debió ser también otra estructura mental del policía, ¿no? No es el claro. policía profesional que hoy en no, día... No es el policía profesional. De hecho, cuando fue el paro del 77. Del 77, que yo era niño, ahí me acuerdo que mi papá comentaba que era, pues... Bueno, que estaban cometiendo muchas arbitrariedades. Yo recuerdo los comentarios de él, pero no sabía bien qué era lo que estaba pasando. Uh-huh. Recuerdo que con ese paro, pues uno no podía salir a la calle y tal. Y uno veía que los carros traían unas escobitas ahí para quitar las puntillas que había en las calles, pero hasta ahí. Entonces mi papá no, se jubiló muy temprano. Mi papá se jubiló como en el 82 y adiós, chao. Ajá. Entonces no era como ahora, no era la Policía Nacional de los Colombianos. Te lo pregunto porque yo he conocido varios colegas que tuvieron que ver con esa institución, es decir, que nacieron prácticamente siendo sus padres policías, y de pronto nos hemos encontrado acá en este campo de la academia, ¿no? Es muy interesante. Bueno, entonces haces la primaria en un colegio de la policía, pero ya la experiencia con la teología de la liberación es en secundaria. Es en secundaria, sí. Yo estudiaba en un colegio INEM en Pereira, y ya a raíz de esta experiencia cambié de colegio, además perdí tercero bachillerato, entonces me cambié de colegio, que era un colegio de la diócesis de Pereira, el Colegio Popular Diocesano, y pues ya ahí ya me orienté por la filosofía, que me gustaba mucho, la historia también me gustaba muchísimo, y pues presenté el ICFES, me fue muy bien, y me fui a estudiar en las opciones materiales que había en la época. Alexander, esos años que coinciden con tu infancia y adolescencia son años de un desarrollo sostenido de esa región. De hecho, se trata ya de la existencia de departamentos que han salido del viejo Caldas. Así es. E incluso Pereira tiene una, en esos años 60, 70, principios de los 80, tiene como un núcleo revolucionario, una movilidad de masas. ¿Viviste todo ese proceso? Sí. A mí me tocó esa parte de la transformación de la ciudad de Pereira en el polo industrial de la región. Y eso se manifestaban en hechos así muy concretos. Vean, el más elemental era el estadio que tenía Pereira con relación a Manizales o Armenia. Entonces ese estadio ahí siempre fue muy bonito, muy grande, para los Juegos Nacionales del año 74. Todavía recuerdo las ceremonias de aquello. Y bueno, como mi papá era policía, yo siempre iba al estadio y entraba de gorrión. Sí. Y además a preferencia, ¿no? Y eras hincha claro. Bueno, yo soy hincha del 11, pero siempre iba a ir a jugar al Pereira, porque vivíamos ahí. A mí siempre me ha gustado el 11 Caldas, como juega más que el Pereira. Pero pues al estadio al que iba yo era a ver al Pereira. Y se veía la infraestructura, en la infraestructura material, en la creación de los empleos. Yo, digamos que una de las experiencias difíciles que viví cuando me fui para México, porque yo me fui antes de la crisis del 97-98, pero yo no conocía a nadie que tuviera un pasaporte. Yo cuando saqué mi pasaporte fue la primera vez que yo vi un pasaporte. Yo nunca había visto, o que alguien se fue a trabajar al extranjero, cosas de ese tipo no existían. Y luego, cuando volví a Colombia, como en el 99,
estamos en la época en que todavía no está funcionando el internet en forma, comencé a ver amigos míos que no tenían trabajo. Eso no se vivía en toda mi infancia y adolescencia, que alguien no tuviera trabajo, que estuviera desempleado, que estuviera pasando como necesidades económicas. Y le estoy hablando de un barrio popular como el que yo vivía, porque mi papá era policía, pero el señor de enseguida trabajaba en los servicios municipales del municipio de Pereira. Entonces él era celador en un edificio, el otro señor del lado era un profesor jubilado, y así todos. Y no, toda la gente tenía trabajo, y nadie estaba pensando en irse a vivir a otra parte, no, eso estaba fuera de aquello. Entonces era un momento próspero. También es el momento en que aparecen los primeros indicios de la mafia por ahí. Claro. Entonces es la época de Carlos Leder. Claro. Entonces cuando aparece Leder, se crea en Pereira, se abre el edificio, ¿cómo se llama ese edificio? El centro comercial Alcides Arévalo. Y siempre todos preguntamos, ¿quién es Alcides Arévalo? que era el edificio que tenía escalera eléctrica y ascensor panorámico. Entonces uno iba a ver esas maravillas de la tecnología. Y ahí comienzan también esos indicios. Incluso yo empecé mi vida profesional en la Universidad del Quindío. Y algunas clases tenía yo los fines de semana en la tecnológica. En la tecnológica, sí es. Y era obligado el paso por la posada alemana de la posada de alemana Carlos Leder, ¿no? Era un hito. Alex, la semana pasada tuvimos aquí un evento sobre la vida y obra de Jaime Jaramillo Uribe. Y un colega muy, muy querido hizo una ponencia sobre un libro sobre Pereira que escribió Jaime Jaramillo Uribe. Así es. Ese libro, ¿podría tener alguna continuación? Sí, claro. Lo que pasa es que hay un detalle en toda esta evolución de las que estamos comentando. Ahí el centro, digamos, como tradicional es Manizales. Entonces, quienes quisimos ir a estudiar, bueno, quienes sí quisimos ir a estudiar, que de todo ese barrio mío, de toda esa cuadra, prácticamente fuimos dos personas las que nos fuimos a estudiar. Los demás, con mis hermanos, se fueron para la policía como opción, y la otra mayoría de muchachos se los llevó la mafia. Estudiar era una cosa vocacional más bien. Entonces hay otro compañero que vino a estudiar aquí, ingeniería, y yo que me fui para Manizales, porque las opciones que había de filosofía eran en Popayán, aquí, y en Manizales. Pues aquí en Manizales, que estaba más sencillo. Pero esta es una área, en el caso de Pereira, en el caso de Armenia, que no hay la carrera de historia. Nosotros descubrimos la historia ahí, en esa región, con el temblor del 99. Entonces ahí se descubrieron esos textos. El texto de Jaramillo Uribe, pues, se hizo para el centenario de Pereira en 1963. Con el trabajo de Luis Duque Gómez, y no me acuerdo el otro trabajo, son tres trabajos que conformaron el libro conmemorativo del centenario, y digamos que eso ha sido la base para lo que se está haciendo ahorita recientemente en la región, que tiene que ver con este libro de policromías. Ajá, muy interesante. Entonces tú haces tu secundaria, la terminas allí en Pereira, y luego te vas para Manizales. Para Manizales, así es. No hay una... ¿Había alguna diferencia entre las dos ciudades? Sí, 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 muy radical. ¿Sí? Muy radical. ¿Y te pegó duro eso? Pues, como que me haya pegado, no, yo más bien lo aproveché, lo disfruté. Porque Manizales, bueno, la Manizales que a mí me tocó vivir y la universidad que a mí me tocó vivir es una universidad que está viviendo una transformación también. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica es muy militante, la izquierda era muy politizada en ese frente, pero eran las áreas de ingenierías, de las tecnologías, había una carrera ahí de educación, pero en Manizales había filosofía, medicina, derecho, en la universidad pública, y yo llegué a una facultad que no estaba ideologizada por el marxismo. Entonces, en la carrera
porque yo contrastaba luego con los compañeros que estudian en las otras universidades, pues todos veían Marx 1, Marx 2, uh-huh. Marx. Nosotros no vimos eso. Yo, a mí no me tocó ese... Leímos a Marx, claro, leímos los manuscritos y tal, pero no en el... no en una orientación ideológico-partidista. Y estábamos más metidos con Habermas, que estaba apenas empezando a aparecer, conocimiento, interés, el asunto de la lingüística de Saussure, mucho de la filosofía analítica de Popper y este tipo de cosas. Entonces me tocó una universidad que estaba, se estaba renovando. Cuando yo entré, estaba empezando la renovación y me tocó vivir esa transformación de esto. Y entonces, no, yo lo disfruté mucho y tuve la fortuna de dar con un grupo de amigos, de compañeros, que eran, habían entrado a esa carrera también por vocación. A mí me fue muy bien en el ICFES, yo tenía un puntaje como para entrar a medicina. A ver. Y yo me metí a filosofía, que no sé, era el puntaje mínimo. Y mis compañeros tenían mejores puntajes que yo. Entonces estábamos ahí porque queríamos estar ahí. Entonces nosotros vivíamos la filosofía 24/7 y la literatura y las discusiones de este tipo pues todo el tiempo, y nos tocó esa coyuntura del exterminio de la UP, de la muerte de Galán, de Bernardo Jaramillo, de Pizarro, de la constituyente, de la séptima papeleta, ¿no? De la constituyente, y yo estuve metido de cabeza en eso. Sí. ¿Hubo alguna memoria política desde tu infancia a través de tus padres? ¿Tu padre policía venía de qué partido político? Ah, bien. Sí, de hecho nosotros somos mi familia, o sea, mis papás y todos mis primos, somos de la primera generación del desplazamiento de nuestros padres. Mi mamá era del norte del Tolima, de Murillo, Tolima. Ellos fueron desplazados por los liberales del Líbano, porque ellos eran conservadores. El Murillo está ahí en las faldas del volcán del Ruiz, y el Líbano está ahí a unos 15 kilómetros, y ellos llegaron a Manizales con una mano atrás y otra adelante, porque lo sacó la violencia. Y mi papá era liberal de Risaralda, y llegaron a Pereira huyéndole a los conservadores. Luego ellos se conocieron, bueno, a Pereira no, ellos llegaron a Manizales. Y en Manizales se conocieron mi mamá y mi papá. Y de ahí salieron a Pereira. Y mi papá lo trasladaron y por eso nos fuimos allá. En esto de la regionalización, Alex, ¿has encontrado algo parecido en México al eje cafetero? Sí. ¿O hay una cosa única en el eje cafetero? No, mira, como proceso de industrialización y de integración al mercado internacional y de aprovechar estas coyunturas, sí hay espacios parecidos. Ahora, la dinámica de esa producción sí es distinta, porque pues, la dinámica de económica de esta región está centrada en la economía del café, o estuvo centrada en la economía del café, mientras que en el caso mexicano yo he visto más bien es la cosa industrial. Entonces son dinámicas distintas, aunque parecidas en cuanto al crecimiento y al milagro económico. Entonces, por ejemplo, ahí cerca de San Luis hay una ciudad que se llama León, y eso es una muestra de eso que le estoy diciendo. Entonces, sí, hay contraste en la medida en que, bueno, la dinámica agrícola de esta agroindustria pues genera una serie de comportamientos sociales y de formaciones culturales muy distintas a las que genera la fábrica y los obreros de las fábricas. Entonces, digamos que sí he encontrado ese paralelo, y digamos nosotros somos el producto de la familia de ese desplazamiento relacionado con el tema agrícola, porque a mis abuelos maternos los sacaron para quedarse con las tierras que ellos tenían. Ellos tenían finca, tenían vacas y cosas de estas, no eran ricos, pero tenían una propiedad rural. Mi abuelo paterno era un telegrafista y trabajaba con Telecom, pero algo sacaron por el rollo, por ese otro asunto. Entonces, ahí en el barrio que se encontraban en Manizales, el barrio Cervantes, era un barrio de desplazados.
Claro. ¿Cómo te fue con el corazón, con los amores, antes de irte para México? Bueno, yo he tenido una novia toda la vida del barrio, de Los Quebradas, del grupo juvenil. ¿Sí? Sí, ella es mi esposa. Ah. Entonces, y ella se fue conmigo para México, estudiamos juntos en Manizales, ella estudiaba, afortunadamente, yo estudiaba filosofía y letras. ¿Su nombre es? Diana María. Diana María. Diana María. Diana María estudiaba bacteriología, entonces yo siempre digo que ella es ciencia de verdad, y yo me dedico al mundo de las letras y la historia, y ella pues fue la que me apoyó para que me fuera a México, y ella luego se fue a vivir a México, y también estudió, y hizo su maestría y doctorado en ciencias, hizo una maestría en ciencias, y especializada en biología molecular, y ahora es un doctorado en ese mismo ámbito, pero con las ciencias ambientales, entonces sabe de genética y biología molecular relacionada con el medio ambiente, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos criaturas que ya son grandes, ya están estudiando medicina los dos. ¿Ah, sí? Sí, se están estudiando medicina. Nosotros los tuvimos, ellos nacieron en Pereira los dos, uno nació en Dos Quebradas, el otro en Pereira, ya hace 23 años, el mayor. Entonces ya esos niños ya están ahí formándose y se metieron a medicina los dos. Entonces yo estoy preocupado por mi biblioteca. En 1996, después de culminar su carrera universitaria, el profesor Betancourt parte para la Ciudad de México. Veamos cómo fue esa experiencia. ¿Quién te sopló, Alexander, México? No, pues mira, César, eso fue el resultado de las discusiones en la facultad. Cuando nosotros estábamos en la facultad, apareció una cosa que se llamaba comercialmente el rock en español. Entonces la pregunta era, ¿y la filosofía? ¿Hay filosofía en español? Y armamos unos debates loquísimos en ese horizonte. Y yo era de los que, yo estaba en el grupo de los que insistíamos en que tenía, si no había, tenía que haber un pensamiento en lengua española. Porque nuestros profesores en las clases decían que pues la filosofía habla alemán, o habla inglés, o habla francés. Entonces la pregunta mía siempre era, ¿y habla español? Y la respuesta siempre era, no, nosotros no tenemos ni un Kant, ni un Nietzsche. Entonces yo dije, pero hay que buscarlo, y entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar toda la vida enseñando a Hegel? ¿Y nosotros? Entonces eso fue lo que me llevó, yo por eso hice mi tesis, la hice sobre la filosofía en América Latina a partir de la obra de Leopoldo Zea, filósofo mexicano. Y pues lo que me fui dando cuenta, bueno, y en ese camino encontré una obra que para mí fue fundamental, que fue la obra de Rafael Gutiérrez Girardot. Rafael Gutiérrez Girardot en el año 87 vino a dar unas conferencias aquí a la Universidad Nacional, fue a la Universidad Nacional en Manizales, pero yo nunca lo vi. Yo nunca lo conocí a Rafael Gutiérrez Girardot, pero lo leí. Lo leí con mucha pasión y aprendí pues, lo que tenía que saber, que era, pues, que era un ignorante en las tradiciones latinoamericanas, y me di esa tarea. Entonces yo hice mi tesis sobre esto, planteé, digamos, como los problemas, y por eso se fue perfilando la oportunidad y la posibilidad de México. Pero yo quiero insistir en que era la época que no había internet. Todo esto se hacía por cartas y venir aquí a Bogotá a buscar información en las embajadas. Y entonces, pues, ahí me respondieron de la Universidad de París, que me aceptaron en el Centro de Estudios Latinoamericanos y me aceptaron también en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ya había una compañera mía del colegio que estaba estudiando una maestría en París, ya me hizo los cálculos económicos de cuánto costaba y obviamente me fui para México. Entonces, me fui para México sin saber lo que me iba a encontrar.
porque acababa de pasar la crisis económica del 94, estaba ardiendo el tema por los zapatistas, y entonces yo me encontré con un México que recién acababa de cambiar la moneda, entonces la gente todavía hablaba de miles, y estaban los nuevos pesos mexicanos, y llegué a desarrollar pues, los temas que me quedaron abiertos en la tesis de la licenciatura. ¿Cuáles eran esos temas? Pues conocer la tradición letra latino, de América Latina. Y en particular, una obra que Gutiérrez Girardot mencionaba mucho, pero que yo no tenía acceso a ella, que era la obra de José Luis Romero, el historiador argentino. Entonces aquí viene Historia, Ciudad de Ideas. Entonces me di a la tarea, aprovechando la infraestructura de las universidades mexicanas, de ahí del Distrito Federal, y allá estaba todo Romero, y estaban los alumnos de Romero. Entonces, aquí en este libro están planteados todos los temas que yo había planteado en la tesis de la licenciatura, y aquí los desarrollé. Y obviamente pues me abrieron más temas todavía, y hice este trabajo. Este es el trabajo de la maestría. De la maestría. ¿Por qué Romero, Alex? Por el tipo de historiador que es. Romero era un historiador de un pensamiento que iba más allá de las fronteras argentinas. Entonces, él para explicar Argentina lo explicaba desde las tradiciones medievales, porque él es un medievalista en su formación del pregrado y del doctorado, pero toda esa tradición, todo ese pensamiento y todas esas teorías que él estudió y elaboró para sus estudios sobre el mundo medieval europeo, las aplicó para explicar el proceso histórico argentino, y explicando el proceso histórico argentino se dio cuenta que Argentina no se podía entender sin el contexto latinoamericano. Entonces, Romero en la etapa madura de su vida se dedicó a estudiar América Latina, y el resultado es Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Entonces, yo traté de entender ese proceso, esa forma de trabajar de Romero, y por eso fue que me encontré con él y lo desarrollé. Y lo que me fue asombrando en el camino era que no había trabajo sobre esto. Este es un libro que se lee mucho en Argentina. Mucha gente piensa que yo soy argentino por ese libro, porque allá es un libro muy conocido. Y es porque lee a Romero como un conjunto, como un historiador que tiene esos tres momentos, el mundo clásico, el mundo medieval, el mundo argentino y el mundo de América Latina. Entonces eso pues era el tipo de historia que yo siempre he querido hacer también. Y sobre todo también por los planteamientos que va haciendo para entender estas cosas. ¿A ti no te preocupó, hablando de Romero y para el trabajo que vas a hacer posteriormente, la metodología de las generaciones? Ah, claro. Sí, ese es un debate que plantea muy bien Rafael Gutiérrez Girardot para escribir la historia literaria. Y el problema que es conceptualmente el problema de las generaciones. Romero lo habla también y no lo ve como un asunto viable de... Bueno, no viable, sino útil epistemológicamente hablando, porque es muy... Pues es muy mecánico el eso de hablar de 15 años para explicar a los grupos de acuerdo a la propuesta de José Ortega y Gasset. Entonces, sí, esas temáticas están planteadas en los estudios y en los problemas que le interesaban a Rafael Gutiérrez Girardot para escribir la historia literaria. Entonces, es el tema de la periodización y el tema de la articulación de esa periodización. Entonces, Romero, claro, Romero parte de ahí criticando. Porque Romero tuvo un gran maestro también que era Pedro Enrique Sureña. Era su compañero de viaje a dar clases a La Plata. Porque Romero fue un perseguido político. Y fue un tipo desconocido inicialmente en su ámbito académico porque no era un tipo de izquierda, ni hablaba de categorías marxistas. Entonces, era un socialista, pero perseguido por los peronistas. Entonces, Romero enseñó muy pocos momentos en la Universidad de Buenos Aires. Su gran desarrollo docente fue en La Plata y en la Universidad de la República de Montevideo.
aunque él llegó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, era un outsider en ese sentido. Y yo encuentro que hay, es uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, hay un grupo de historiadores de ese mismo nivel, de esa misma categoría, que están funcionando. Uno de ellos es Jaramillo Uribe para el caso colombiano, Jorge Basadre para el caso peruano, Sergio Huarque de Holanda para el caso brasileño, Romero, y además todos trabajan juntos. Ellos coinciden en varios centros. Gilberto Freire, pero Gilberto Freire está más mediado por el tema de la antropología y por los problemas antropológicos. En cambio, Sergio Huarque está tratando de construir una historia nacional brasileña y se enfrenta con este mismo problema conceptual. Entonces, un detalle que tienen ellos, digamos que uno los puede encontrar en coincidencia, es que la categoría burgués para ellos no es una categoría política, es una categoría de mentalidad, de entender el mundo. Entonces no es una clase social, es una forma de ver el mundo. Estoy pensando entonces en Arciniegas, entre nosotros. Bueno, Arciniegas es contemporáneo de ellos. Uh-huh. El problema de Arciniegas era que pues Arciniegas es un militante de la política también. Uh-huh. ¿Sí? Estos camaradas de los que estoy hablando hicieron una obra historiográfica que Arciniegas no pudo, por muchas razones, no terminó, no concluyó. Arciniegas tocó los problemas, pero no los desarrolló. Jaramillo Uribe los logra desarrollar. Yo diría que la gran obra de Jaramillo Uribe es el pensamiento colombiano en el siglo XIX. Pero más que el libro que está editado, son los capítulos que él fue publicando sobre ese libro, que estaba en la revista Eco y en otras revistas. Son un referente de información que coincide con lo que está hablando Huarque, Basadre, que son la lectura de esto de la burguesía, del capitalismo en sí, desde la mirada de George Simmel. Entonces, ellos están entendiendo la aparición del capitalismo y eso en la transformación de las explicaciones de la vida, de la religión, del hombre, de la sociedad, y por eso ellos escribieron el tipo de historia que escribieron. Pero cuando iban a la clase, pues ellos no estaban hablando de la lucha de clases. Entonces eran muy buenos profesores, pero sin un gran discipulado después. Y entonces se van quedando como al margen de la universidad. Eso fue lo que encontré con Romero. ¿Y quién te ayudó en México con esas pretensiones? Bueno, yo tuve un maestro, todavía es mi tutor en muchas cosas, es el doctor Ignacio Sosa Álvarez, ahí en la Universidad Nacional, y aunque él desconocía muchas cosas de estas que yo estaba planteando, sí me puso en la dirección correcta de con quién podía hablar. Y yo este trabajo lo discutí mucho con Sergio Bagú, que era colega de José Luis Romero, un hombre fantástico, maravilloso. Digamos que Sergio Bagú fue el que avaló este trabajo. Y yo, bueno, sí, sí sirve. Y eso no se ha hecho. Y me dio muchas pistas. Y luego algunos otros discípulos de Romero que trabajaban en diferentes espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero con Romero pasa más o menos que lo mismo que con Jaramillo Uribe. Muchos homenajes y poca lectura de ellos. Sí, y poco conocimiento. Y poco conocimiento de su obra completa. Entonces, sí, entonces de Romero siempre se decía un gran maestro, uno de los más importantes rectores de la Universidad de Buenos Aires. Y la obra, la historia argentina, pero es que la historia argentina, el libro que se llama así, está relacionado con los estudios de la sociedad feudoburguesa europea. O Latinoamérica, las ciudades y las ideas, es el resultado de esas dos obras anteriores. Entonces, digamos que lo que yo traté de hacer con ese libro fue mostrar al Romero completo, con los problemas que estaba tocando. Pero yo no me centré solo en Romero, me centré en toda esa otra red que son una serie de problemas que están circulando en las publicaciones de la época. Alex, bajo el signo de 1848, es una obra que yo recomiendo mucho, pero es poco conocida. ¿Por qué ese libro no tuvo la trascendencia de sus otros libros?
Porque lo que pasa es que era un conjunto de ensayos que publicó Romero en diferentes momentos y que el tipo de editorial que se... Estamos hablando del libro de Romero, ¿cierto? Sí, sí. Que él publicó... En la editorial que publicó no era una editorial muy conocida, era un librito así como que, ¿ves esta vaina qué es? Y digamos que hasta ahora se ha venido conociendo porque Luis Alberto Romero, el hijo, pues ya lo difundió a través del Fondo de Cultura y tal, pero era la síntesis de la explicación, digamos como es el contexto de Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Entonces, era un librito de ensayos que él soltó. Para mí, por ejemplo, hay otro libro que es muy revelador y también poco conocido, que se llama La derecha en América Latina. Y es un librito, El pensamiento político de la derecha en América Latina. Es un librito que salió por ahí en una editorial desconocida en Buenos Aires, muy difícil de sacar, y que es el resultado de un seminario al que Romero invitaron en los Estados Unidos. Entonces, era un problema de difusión, pero además asociado con la militancia política, desde mi perspectiva. Entonces, la recepción que ese tipo de trabajos tenía era como, bueno, esto es una cosa como que no cuadra para el tema de que necesitamos la revolución hacerla para pasado mañana. Y estos hombres están hablando de ciclos largos de pensamientos, de formas de interpretación del mundo que se demoran siglos en consolidarse, en el cambio de las ideas. Sobre todo Romero insistía mucho en que hay que estudiar las crisis y dentro de las crisis hay que estudiar lo que no cambia. Eso es lo que decía Romero. Cuando nosotros en un ámbito revuelto... Liberales, ¿no? Pero en el ámbito nuestro es, hay que estudiar lo que cambia y quienes están fomentando el cambio. Romero decía, hay que estudiar al que se opone al cambio. ¿Y tú por qué no le paras bolas a los partidos políticos? Ay, ya vamos a entrar en Honduras aquí. porque uno lo que advierte es un retraso de la profesionalización de la historia. Así es. Sí, así es. Si Jaramillo es quien disciplina la profesión, pues eso quiere decir que en Colombia somos tardíos en eso respecto de Argentina con Romero. Ah, claro. No, pero es que mira, ahí César, eso tiene que ver pues con un proceso también que está ocurriendo al mismo tiempo, que es el proceso de la institucionalización de los saberes. Y en ese sentido, Argentina nos lleva a una enorme distancia a todos. Caso concreto, dato concreto. La Universidad de Buenos Aires tiene la carrera de historia en 1905. Ya hay una carrera de historia. Ya hay formación profesional de historiadores en Buenos Aires. Y la misma universidad tiene un instituto de investigaciones históricas para formar y fomentar las investigaciones profesionales en historia en 1923. Nosotros estamos en el siglo XXI, nunca tuvimos el instituto de investigaciones históricas, porque ya ahorita, bueno, eso es un modelo que es otro modelo, ya andamos en otras cosas. Y la carrera nuestra está en 1961, entonces hay 40 años de distancia. Inclusive con México, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de 1947. Y en el caso brasileño, pues la Universidad de Sao Paulo es de 1934. Entonces hay ya un proceso de conocimiento acumulado y de formación metodológica y de enfrentamiento de problemas de todo orden de décadas de distancias. Entonces, sí, claro, eso también impacta en el tipo de estudios que se hacen, en las formas de abordar los problemas, en montar la infraestructura que requiere el trabajo historiográfico, el trabajo, la profesión. Entonces, eso está asociado con el tipo de bibliotecas que tenemos, el tipo de archivos que hay, el tipo de profesores que hay. Entonces, Romero es el producto de esto. Romero estudia con la migración española. Él estudia, se forma en los estudios medievales con los profesores españoles
exiliados en Argentina que se instalan en la Universidad de La Plata. Entonces, por eso es que él estudia estas cosas, ¿cierto? Pero hay ya toda una infraestructura editorial de archivos universitaria que está fomentando la historia profesional. Entonces, sí, César. Por eso, pero acá entre nosotros, antes de la disciplinariedad, tenemos una serie de historiadores, como uh-huh. bien lo sabes, antes de Jaramillo. Claro. Pero mira, bueno, entonces volviendo al tema de los partidos y para aterrizar los dos temas. A mí hay un personaje que me ha asombrado muchísimo, y sobre todo en tiempos recientes, que ya lo he estado leyendo con atención y escudriñando ahí los papeles viejos relacionados con él, que es Arciniegas. Entonces digo, bueno, este hombre estaba en la lid intelectual del momento, hizo muchísimas cosas, pero Arciniegas no es capaz de aterrizar estas cosas en una institución. Arciniegas no es un formador, porque no, digamos, como que él no tenía ese interés formador en el sentido profesional. El tipo enseña en Columbia University, enseña en Berkeley, enseña en San Francisco, y aquí no. Aquí no es el profesor que está formando esta gente, más bien le apuesta al tema de las publicaciones de revistas, al tema, porque apoya varias revistas, dirige varias revistas, y además con una intencionalidad política. Entonces, la revista de América que él dirige en compañía de Eduardo Santos es una defensa de la democracia y del proyecto estadounidense. Y una revista buenísima, buenísima. Como continuación de la revista de las Indias, ¿no? Pero Arciniegas no aterriza eso en una institución, no está en una universidad fomentando esas cosas, sino fomentándola a través de la sociabilidad que esas revistas propician. Y paralelo a Arciniegas, pues ahí está esta otra gente, a ver, me acuerdo de personajes. Luis Eduardo Nieto. Pero que es gente que está publicando igual, en este mismo tono. Entonces, sus cosas salen en el periódico, salen en una revista, pero no están en la universidad, no están en el aula, sentando aquí a unos alumnos, diciéndole, mira, hay que estudiar estos documentos de esta forma, el método. Es más bien una tradición asociada al talento, a la capacidad de la escritura y a las redes de conocimiento, de sociabilidad política que tienen. Uno advierte un vértigo. Ajá. Acá en Colombia, en el sentido de que el país se lo tomen los conservadores, que el país se lo tomen los comunistas, digamos, uh-huh. la política liberal como un punto de equilibrio entre conservatismo, si se quiere fascista, uh-huh. y el comunismo, pues como que va ubicando a los intelectuales y va retrasando ese proceso que hubiera sido importante de profesionalización de la disciplina. Fíjate tú que habría que ver los temas de la discusión que tenía Romero uh-huh. con sus contemporáneos y quiénes eran sus contemporáneos y con quién eran las peleas de los intelectuales acá. Claro, no, mira, es que justo Arciniegas, cuando es ministro de Educación, Manuel fue dos veces ministro de Educación, él trata de montar el Instituto de Investigaciones Históricas asociado a la Escuela Normal Superior. Pero bueno, fracasa, bueno, los conservadores cierran, Laureano cierra estas cosas, la divide, la biblioteca la divide, bueno, en fin, y echa el traste con esa posibilidad institucional. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido si ese proyecto de ese centro de estudios hubiera funcionado? O si la Escuela Normal hubiera seguido funcionando, porque ahí estaba la semilla de institucionalización, que al final, por esos motivos políticos, se pierde. Entonces, digamos, a mí lo que, respondiendo a la pregunta inicial del partido, porque yo no me centro mucho en los partidos, para el caso nuestro, lo que pasa es que yo me cuesta mucho trabajo la coyuntura de que no hay el programa político ideológico, no es un asunto coherente, sino que se va adaptando a las coyunturas.
Entonces me pierdo en las coyunturas, porque entonces un principio X, no sé, la libertad de cátedra, por decir algo, se puede desconocer porque en una coyuntura política determinada no conviene tenerlo, por decir algo. Entonces yo digo, bueno, esa coherencia ideológica que un programa académico sí tiene que mantener en el partido político, se me pierden las coyunturas. Entonces, por eso sus trabajos, que son tan interesantes, pues usted está en la prensa, en el debate del Congreso, en esto, pero usted parte del principio de que la ideología es coherente. Y yo veo que en la coyuntura política esa coherencia hay veces no importa. Entonces, un tipo, Arciniegas, volviendo al caso. Entonces, Arciniegas, que es un perseguido político en un momento con Rojas Pinilla, el tipo, entonces, ese principio de la libertad se le disuelve en su batalla contra esa situación. Y entonces, se va, dirige la revista Cuadernos en París, y es una revista, bueno, hoy lo sabemos, yo no sé si en esa época él lo sabía, era el proyecto de la CIA en términos culturales, ¿no? Y entonces ahí van acallando unas voces y le van dando juego a otra, y entonces el tema de la libertad de pensamiento se olvida. En la universidad, en el ámbito académico, eso no se puede hacer, eso es un principio. Pero fíjate que yo comentaba la semana pasada que me había llamado la atención un happening en el Archivo General de la Nación en homenaje a Jaramillo. Uh-huh. Y en ese suceso estaban dos expresidentes, Belisario Betancur y López Mikkelsen. Y yo me preguntaba, ¿qué hacen estos dos expresidentes en un homenaje a Jaramillo Uribe? Sí, como que... Bueno, pues es un poco la omnipresencia de un tipo como Eduardo Santos en toda clase de empresas culturales. ¿Sí? Por ejemplo, la Academia Colombiana de Historia tiene toda una sección de Eduardo Santos, la Biblioteca de Eduardo Santos, pero además el tipo apoyaba eso. Él daba los fondos, la Revista de América, ahí estaba, era un asunto patrocinado por El Tiempo. Y el mismo periódico. Y el mismo periódico, así es. El mismo periódico. Y él, para él era muy importante que Arciniegas estuviese como alma y vida. Claro, era el tipo operativo, era el que tenía las redes, era el que lo reconocían. Es que Arciniegas, viendo, por ejemplo, la correspondencia de él con la gente de la que él hablaba, con los que se carteaba y demás, es una cosa... Yo creo que no hay un colombiano como él. Yo a él lo equiparo... Digamos como que su equivalente para mí es Baldomero Sanín Cano. Pero, y además le tenía un respeto a Arciniegas a Sanín Cano, le decía maestro, a él le decía maestro. Y bueno, en otra oportunidad hablaría así. Hacemos una entrevista sobre cosas. Arciniegas. Sí. Volviendo a la maestría, entonces fue un éxito, pues vemos el libro. Sí, tú cuentas que ha tenido una recepción muy cálida en la misma Argentina. A ver. Y luego, entonces, ¿cómo pasas al doctorado? Ah, bueno, entonces termino ahí y en ese escenario, así construyendo estas cosas, fue que me di dando cuenta de que yo no tenía nada más remota idea de la historia colombiana. No sabía historia colombiana. Volviendo al caso Arciniegas, yo sabía que Arciniegas existía, pero ¿qué había escrito ese señor? ¿O qué era lo que decía? Y así como él, lo demás. Entonces, fui construyendo la necesidad, bueno, atendiendo más bien esa ignorancia, y ya cuando estaba muy avanzado en esto y concluí el trabajo, entonces me plantearon, bueno, hay la posibilidad que usted se inscriba al doctorado, fue buen alumno, presente un proyecto, y dije, bueno, esta es mi oportunidad, voy a hablar sobre Colombia, un ejercicio que yo no he hecho en mi vida, y me di a esa tarea. Por eso, entonces, me aceptaron, y una vez que me aceptaron, me dieron la oportunidad de dar clases en la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional, y yo daba la clase sobre Colombia, historia del área andina. Entonces, a mí la clase me servía para aprender de historia de Colombia,
para leer los textos de, y a los autores y entender los procesos y comenzar a hacer mis investigaciones sobre esto. Entonces, el doctorado fue saldar una deuda con mi memoria, ¿sí? Con mi memoria, y por eso escribí Historia y Nación. Historia y Nación. ¿Cómo fue la receta? Primero cuéntanos del proceso de la tesis antes de la publicación y luego nos cuentas de la publicación. ¿Cómo te ha ido con este libro, Historia y Nación? No, bueno, pues la elaboración fue a raíz de este tema, de estos problemas planteados en este libro, de la atención a cada uno de estos. Tuve muchas versiones. Entonces, uno de los deportes del director de tesis era pues las 120 cuartillitas, pasarlas al cesto de la basura y vuelva a empezar. Es un deporte que tenemos los profesores con nuestros alumnos. Claro que de una manera muy, muy sensible, pues no invalidaba pues todo eso que estaba viendo y no me iba indicando en dónde estaba perdido. A mí me llamaba mucho la atención el tema, digamos, latente que había aquí era por qué nosotros no habíamos tenido un populismo como el que había habido Brasil, Argentina y México. ¿Por qué no teníamos un equivalente a Lázaro Cárdenas? ¿Qué nos pasó? Esa era como la pregunta de fondo. Ya cuando comencé a ver lo azaroso que era el término populista, el populismo como tal, ahí leí sus libros, dije, no, este no va a ser la jugada articuladora aquí. Y entonces, por eso me metí más bien a este tema de la institucionalización. Yo lo veía como más certero para tener un buen fin, porque si seguía por lo del populismo, quién sabe dónde iba a llegar. Y faltaban muchas posibilidades de recurso material para llevarlo a buen término. Porque bueno, uno lo que hace en las tesis también es valorar el tema, la meta de llegada y las posibilidades de que yo lo concluya. Y las posibilidades materiales en ese momento no daban para que yo siguiera ahondando por el asunto del populismo. Entonces llegué a la institucionalización y a una idea que era la idea de nación. Entonces también aprendí con Romero, con Gutiérrez, la importancia que tenía ese concepto y cómo nos diferenciábamos del mundo europeo. Entonces, por eso fui construyendo este texto y se fue dando forma. Y pues mis lectores al final, pues Bernardo Tovar Zambrano fue el primer lector de ese libro, Jorge Orlando Melo también leyó la tesis, y bueno, pues era el camino, ¿no? Los textos de Melo, los textos de Bernardo Tovar, ellos fueron los que lo fueron, digamos, fueron puliendo muchas de las cosas que ya con mi director habíamos discutido y analizado ahí con detalle. Y ya la publicación, pues digamos, este es un texto que yo acabé en el 2001. Y el texto salió en 2007. Tuve muchos problemas para publicarlo. Yo no he tenido suerte con las editoriales nunca. Pero no parece. No, pero sí, mire, fueron 5 años después. En este libro, Historia y Nación, ¿por qué no se llamó, Alex, Historiografía y Nación? Porque lo que pasa es que, bueno, es un asunto de conceptos. A mí me interesaba, en ese rastreo que iba haciendo, era, bueno, cómo se va perfilando esa idea de la nación. Ahora es una cosa muy obvia porque se estudia mucho, es un tema ya muy recurrente, pero en el año 98 no era un tema así tan recurrente. Entonces, César, ahí era como mi objeto de articulación. ¿Qué idea de nación se iba forjando a través de los textos? Y la historiografía como tal, yo entiendo la historiografía como la reflexión sobre el quehacer y no tanto como el hacer en sí. Entonces yo por eso no le puse historiografía,
digamos que ahí yo soy muy influenciado por la tradición alemana. Yo estoy pensando aquí en el ejercicio de Droysen, ¿no? en la histórica. Entonces, Droysen, cuando escribe historia, es escritura de la historia, y cuando piensa en el método, es la historiografía. Entonces, yo hago esa, parto de ahí, de esa distinción, y por eso no le puse historiografía, lo puse como historia. Como historia. Mira que yo soy muy reacio al significante nación. Ajá. Porque los protagonistas muy poco se refieren a la nación cuando de lo que se trata para ellos es de construir una república. Ajá. ¿No? La república. Digamos que nación es más un concepto nuestro, uh-huh, elaborado, uh-huh, intelectualmente. Así es. Mientras que para los protagonistas el concepto es la república. Ajá. Y incluso cuando se crea el Frente Nacional, la propuesta es vamos a establecer la Segunda República. Pero estaba pensando yo ahí, César, cuando hacía estas cosas, en las referencias culturales, en cuanto a esa cosa que hoy ya en día se toca tanto, que es el tema de la memoria. Y entonces yo veía que todos estos trabajos, el trabajo de Nieto Arteta, las cosas de los liberales de la época de la Revolución en Marcha, lo de Ignacio Torres, iban creando como unos ámbitos de referencia del país. Solo que la nación efectivamente es un constructo y que luego lo imponen quienes tienen el poder finalmente y que dejan por fuera un montón de cosas. De hecho, el tema que queda, uno de los temas que queda ahí planteado es el tema de la región, ¿sí? Porque en la región estas cosas van quedando aparte y se van imponiendo unos referentes sobre otros bajo una aspiración relacionada con el tema de la república, que es la unidad. Y entonces la unidad desconoce la heterogeneidad, desconoce la diferencia. Y nosotros hoy estamos en el otro extremo, ¿no? En esta época estamos viviendo la afirmación de la heterogeneidad, que contrasta con ese proyecto político decimonónico de la unidad. Y ahí en metido está la historia como instrumento. La historia se hizo, se planteó y se fundó profesionalmente hablando, o sea, institucionalmente hablando, como un elemento de construcción de la unidad. Claro que cuando va avanzando va encontrando la diferencia, ¿no? Pero su función iba alrededor de justificar la unidad. Y hoy estamos en ese desmonte, estamos en la otra parte. Siempre que uno habla de la disciplina de la historia, uh-huh, piensa que hay modos de disciplinar. Ajá. Nos dedicamos a la... incluso es incómodo, es un poco, sí, molesto después de Foucault. Después de Foucault, claro, sí. Que uno le digan... Que disciplina. Exacto, ¿no? Entonces uno dice, uy, pero Jaramillo Uribe disciplinando. Uh-huh. Yo me sentí un poco al margen de esa disciplina. Uh-huh. Es decir, quienes después nos especializamos en historia política, nosotros no tuvimos cabida en la disciplina de Jaramillo Uribe, pues porque la disciplina de Jaramillo Uribe fue contra la política, uh-huh, luego los historiadores de la política no entrábamos a ser parte de la historia, de la historiografía, uh-huh, digamos, oficial. Hoy se disciplina más drásticamente, uh-huh, es decir, la disciplinarización de hoy comparada con la de Jaramillo, pues uno se queda, por supuesto, con la de Jaramillo, porque la de ahora es institucional. Ajá. Aquí te dicen qué debes publicar, dónde lo debes publicar, en qué idioma debes publicar, no debes escribir libros, sino revistas, etcétera, ajá, etcétera. La pregunta, esta introducción es para preguntarte lo siguiente. Tú dices que la deuda era saber historia. Ajá. ¿Terminaste aprendiendo historia
con los autores de estas disciplinas? Bueno, es que ahí, claro, yo estaba resolviendo ese tema, pero estaba en un marco institucional concreto, ¿cierto? Estaba aprendiendo a hacer también ahí en el contexto institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, digamos que íbamos haciendo las dos cosas. Pero ahora que usted lo comenta, yo veo que ahí es donde tiene valor entender esas diferencias en el tiempo de la institucionalización. Porque nosotros estamos viviendo eso ahora, ese rigor de las normas y demás, porque no vivimos el rigor anterior. El rigor, por ejemplo, en el que se formó Jaramillo, en el que se formó José Luis Romero, porque aquí no estaban. Bueno, Jaramillo fue a Francia, fue a Alemania a aprender estas cosas, porque aquí no había eso. El propio Colmenares, pues Jaramillo lo manda a Chile, que era otra escuela de referencia, que ya luego por lo de la dictadura, pues se queda al margen. Pero, ¿qué están haciendo ahí en esos centros de conocimiento? Se están viviendo, pues lo mismo que lo que usted vivió en su formación ahí en la Unión Soviética. Ya hay un método que está ahí, hay unas reflexiones sobre el método, hay unas formas de hacer que ya son naturales, digamos, a la hora de entrar a la carrera. Entonces hay las clases de metodología, de paleografía y de tal, que cuando nosotros apenas la estamos empezando a hacer, pues son rudas. Es así como, pero es que nosotros estamos en el rudimento del inicio de la profesión, porque no lo había antes. Y claro, pues esto genera muchas tensiones. Un detalle ahí, por ejemplo, con lo de la política. José Luis Romero es invitado por Brodel a la Ecole a dar unas charlas. Y el Romero llega ahí y dice, oiga, pues está muy chévere todo el planteamiento de análisis de lo de las mentalidades, de lo de las largas duraciones y tal, pero para el caso latinoamericano la política es esencial. Sin la política no se entienden los procesos latinoamericanos y ustedes no la tienen aquí. Eso está publicado en la revista Anales, ¿sí? Y lo está diciendo Romero ahí en el colegio, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando entramos al tema de la política, pues en la forma que nosotros estamos recibiendo la ruptura de la novedad de la profesionalización era dejar la política atrás, porque era la forma tradicional de entender el proceso histórico. Pero claro, cuando se ve la política desde la metodología de las ciencias, de la ciencia política, que es una disciplina nueva, pues esa ciencia política tiene que apelar a un montón de disciplinas y de referentes para entender el fenómeno político. Pero nosotros tenemos un prejuicio, la política son los partidos. Es, digamos, como dicen en México, la grilla, ¿sí? La grilla política de la coyuntura. Entonces dicen, pues ni hablemos de esa vaina para no enredarnos aquí. Y por eso se va dando como esta marginalidad. Y justo era lo que Romero quería evitar cuando crea ahí en la Universidad de Buenos Aires la Cátedra de Historia Social. Entonces dice, no, la política es un fenómeno de toda una serie de fenómenos sociales y hay que estudiarlos como tal. Y eso es, pues es Germán y es un montón de cosas, ¿no? Y nosotros acá pues apenas estamos como haciendo funcionar esto que a la escuela alemana, a la escuela francesa, a la escuela inglesa, pues lo vivieron en el siglo XIX. Y lo padecieron y lo perfeccionaron en el tiempo. Entonces ya ese modelo alemán, pues claro, ya en el siglo XX, pues es otra cosa, ¿no? Alex, ¿por qué no regresas a Colombia ya habiendo obtenido tu doctorado en la UNAM? Ah, bueno, porque por varias razones, ¿no? Yo siempre quise volver. Y pues yo añoro mucho el paisaje, la comida, la gente. Pues yo soy de aquí. Pero César, yo tuve la oportunidad. Bueno, yo estuve buscando oportunidades en su momento y por una u otra razón, pues el concurso me enteraba después que ya había pasado. En fin, y ya luego tuve la posibilidad de trabajar en la Universidad Nacional a partir del año 2000
y ya que conocí el funcionamiento de la universidad y... ¿En Medellín? No, no, allá en la Universidad Nacional en México. Sí, yo trabajé 3 años y medio ahí. Entonces, ya que conocí el sistema y eso, pues me enganché en el sistema. Y dije, pues esto tiene unas dinámicas, unas ventajas que me interesan, que me son útiles. Mi esposa ya también estaba estudiando y tal. Entonces, me fui quedando, digamos, paulatinamente. Y ya, digamos que en la conveniencia, pues ya no me convenía venirme. Pero no, yo me levanto a oír la W todas las mañanas y les miento la madre a las noticias y me indigno con lo de la corte. Yo parecía que estuviera aquí, a 6.000 kilómetros de allá, con las maravillas del Internet. Pero es ya por las ventajas laborales que tengo ahora. Sí. Bueno, y de allí de la Autónoma saltas a la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. ¿Cómo se da ese proceso? Ah, bien, entonces lo que pasa es que el sistema laboral de la Universidad Nacional es muy complicado allá en México. Ellos no tienen... El sistema de pagos que tienen hace que los profesores pues trabajen hasta su absoluta vejez. Entonces uno veía maestros, por ejemplo, el profesor Villegas, una eminencia en filosofía. ¿Cosio? ¿Cómo es que llamaba el profesor Villegas? Bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, se me va. Pero el tipo llegaba a clase en caminadora y con la pipa de oxígeno. Y uno dice, bueno, este hombre, ¿qué viene haciendo aquí? Era impresionante, sí. Toco madera. Total, había una muy, casi una imposibilidad de tener una plaza de tiempo completo fija en el tiempo. Había que esperar a que se murieran esos señores. Y además duran. Pues Leopoldo Sea iba a dar clases todavía a los 90 años. ¿No? Entonces, la posibilidad de estar uno de planta era no. Y yo estaba contratado, ¿ves? Tenía contratos. Entonces, hay una cosa también muy positiva ahí en México y es que si uno trabaja fuera de la Ciudad de México, gana mejor. Es mejor el salario. Y hay más oportunidades de crecimiento. Eso cuando uno está en la capital no lo ve, porque uno piensa pues, que el centro del universo es la capital. Y entonces se le olvida que hay aviones, que hay internet, que hay... Pues que uno no está aislado si se va para otra parte, ¿no? Y que el aire es mejor. Y que el aire es mejor, que se vive mejor en todo sentido. Se vive mejor. Entonces, a las personas le da mucho miedo dar esos pasos. Yo que ya tenía mis 2 chiquitos ahí y tal, mi esposa ya había terminado sus estudios, pues no lo dudé mucho. Me buscaron, mandé mi hoja de vida, me aceptaron, me fui. Y no me arrepiento, en absoluto. Y ya que ha pasado, o sea, esto estamos hablando del año 2004, o sea, hace 12 años ya, todos mis colegas de ahí de la Ciudad de México me dicen, no, usted fue el que hizo bien en ese. Y yo, sí, es que es una locura quedarse uno aquí porque piensa que saliendo de Cuautitlán es el desierto. No, qué va, hermano, en absoluto, eso no es cierto. Alex, un doctorado marca, porque el doctorado te forma hábitos, te crea una disciplina, te desarrolla una capacidad de trabajo. Y uno queda como enganchado con la temática. Así es. ¿Cuál fue el proyecto postdoctorado en el que te metiste a la nueva universidad y que has podido desarrollar? Bueno, ahí son 2 frentes de batalla. Porque rápido también entendí que tenía que saber a dónde llegué, ¿cierto? Y además un lugar donde las ciencias sociales y las humanidades estaban empezando. Porque a mí me ha tocado vivir una cosa muy... que yo agradezco mucho, que es que me ha tocado vivir la construcción de una institución en un espacio, digamos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí funciona desde 1860, pero no tenía ciencias sociales y humanidades. Era más enfocada a la ingeniería, como la Universidad Tecnológica de Pereira, como para dar una referencia. Entonces yo llegué ahí a construir la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, ayudarla a construir porque no es,
no es un asunto mío solo, ¿no? Yo he participado en la construcción, desde la hecha de los cimientos de los edificios hasta la creación de los programas. Y entonces llegué ahí y entendí que había que aprender de historia regional, de cómo funcionaba la historia regional, y mantener mis asuntos de América Latina. Esos son mis dos proyectos postdoctorales. Y a eso es en lo que ando metido hasta la fecha. ¿Y es fuerte la historia regional? Sí. No solamente allí, sino en México. En México, ¿en sí. ¿En este momento? Sí, muy, muy, muy fuerte. Porque eso está relacionado con la comprensión de un hecho histórico que es trascendental en la vida de México, que es la comprensión de la Revolución Mexicana y sus efectos. Entonces, desde 1930 está el planteamiento de si era una revolución o eran muchas revoluciones. Hasta que aparece el libro de Alan Knight en 1985, que se llama así, La Revolución Mexicana. Y Alan Knight claramente plantea que son muchas revoluciones. Y eso lleva entonces a, para entender estas muchas revoluciones, hay que entender las historias locales y regionales. No hay otra manera. Porque ocurre lo mismo que ocurre con la violencia aquí en Colombia. Entonces se concentra en unas zonas y hay otras zonas que nunca la padecen, nunca la viven. La Revolución Mexicana no afecta a Yucatán. Bueno, sí la afecta, pero no se vive en Yucatán. Los yucatecos no tienen enfrentamientos armados, ni padecen que si llega un tipo ahí que está mandado desde el centro a mandar, pero no hay guerras ahí. Y Villa y Zapata son completamente ajenos a ellos. ¿Y esa historia regional de ahora sigue en el mismo caso de historia en vilo o ya hay otro tipo de historias regionales? Ah, es otro tipo de historia. ¿Sí? Sí, lo de Pueblo en Vilo es una provocación, desde mi perspectiva. El Pueblo en Vilo es un libro de 1969 y que básicamente se inscribe muy bien en las críticas al sistema político del PRI y a la necesidad de diversificar el quehacer histórico como profesión. Luis González escribe ese libro en un sabático. Y básicamente dice, bueno, ¿qué hago en este sabático? Va a hacer la historia de mi pueblo. Y hace la historia de su pueblo. Y cuando encuentra, cuando termina, dice, mi pueblo nunca se enteró. Y San José de Gracia es un pueblo como decir que aquí sería como Yopal, como en ese ámbito. Está cerca del centro, pero no tan cerca. Dice, la gente de San José de Gracia nunca se enteró que México fue invadido por los franceses. Ya existía San José de Gracia y la gente de ahí estaba más preocupada por el cometa. Y los franceses nunca se enteraron que los franceses estaban ahí. Entonces dice Luis González, esto pone en dudas las interpretaciones de la historia nacional. Dice, el pueblo entró a la historia nacional cuando le tocaron al cura del pueblo en la Guerra Cristera. Y la Guerra Cristera es de 1926. Entonces dice, este pueblo existe desde el siglo XVII y hasta 1926 entró a México. Eso es lo que hay en ese libro. Entonces, digamos que es una historia oral, bueno, fusiona un montón de elementos, pero la historia que se hace hoy ya está muy centrada pues, en las temáticas de ahora, ¿no? Los temas culturales, los temas de instituciones, los temas económicos. Sí es muy diversificada, pero es el producto también de que a raíz de los planteamientos hechos alrededor del tema de la revolución, pues entraron muchos recursos para armar archivos locales, para recuperar los archivos privados. Entonces, un lugar como San Luis Potosí es un lugar que vivió la revolución de cerca. Lo que dice Luis González, la chamusca. Entonces, ahí se quemaron bibliotecas, se mató gente, fue invadida la ciudad varias veces, igual en el siglo XIX. Entonces, era muy importante recuperar todas estas cosas.
hay un movimiento sindical ferrocarrilero muy, muy grande en los años 50. San Luis era la ciudad donde se hacían los uniformes de los ferrocarrileros del país. Entonces ahí se hacían los overoles y estaban los talleres de reparación de los ferrocarriles. Entonces era el ferrocarril es muy importante. Eso apenas está recuperando ahora. Entonces, sí, sí hay mucho impulso ahora en ese sentido y hay mucha renovación temática y metodológica. Alex, tus colaboraciones con Colombia son asiduas. Uh-huh. Vienes trabajando con colegas colombianos, es decir, te fuiste para México, trabajas temas regionales de allá, pero no dejas de ninguna manera la temática colombiana. ¿Sería posible que regresaras o te vincularas? Pues si hay una oportunidad, claro. Sí, por supuesto. No, porque a mí me sigue jalando el país. Sí, no, absolutamente. La experiencia de este libro, 200 años de independencia, las culturas políticas y sus legados. Uh-huh. ¿Nos puedes contar algo sobre esto? Bueno, digamos que yo he tenido mis vinculaciones institucionales acá en Colombia han estado muy relacionadas sobre todo con la sede de Medellín. Ahí hemos hecho muchísimas cosas con ellos. Entonces el colega y yo en Aucardo, Chicangana, Bayona, que ha sido decano ahí de la Facultad de Ciencias Humanas, pues me invitó a que pensáramos este tema de la independencia. Y pues bueno, yo lo he hecho, en esas colaboraciones he tratado de mantener esta mirada continental, ¿verdad? De que no sea solo el caso nacional y esto. Y así como lo hemos hecho con él, pues lo hemos hecho, bueno, con Francisco también, el año pasado con el Congreso Colombiano de Historia, pues estuve ahí en la mesa con él sobre la historia intelectual y hemos hecho varios avances sobre este frente. Entonces, digamos que ha servido pues las posibilidades que da el Internet hoy y luego las coincidencias temáticas que esto posibilita. El otro frente que yo he hecho pues es lo que tiene que ver ahí con policromías, con este libro que hay acá. Uh-huh. Policromías de una región. Sí, que lo de la historia del eje cafetero, un poco la memoria de las historias del eje cafetero. Este fue una mesa que yo organicé en el Congreso Colombiano en 2003 en Popayán. Y pues me dieron una tarea. Como habitante de Pereira, en Pereira, digamos que el imaginario local dice que somos paisas. Pero en los balances historiográficos que hacen los antioqueños, nosotros no estamos. Ni los de Manizales, ni los de Armenia, ni los de Pereira. Ahí no hay nada que tenga que ver con Antioquia. Entonces la pregunta era, bueno, entonces nosotros qué demonios somos, ¿cierto? Y luego vinieron, comencé a conocer los trabajos de Isaías Tobasura, un sociólogo que trabaja en la Universidad de Caldas, y el hombre ha hecho unos estudios interesantísimos sobre la migración boyacense a esta parte. Y comenzamos a descubrir con Isaías que los dueños de la economía local son los boyacenses y que entonces esta idea de que es los paisas absolutos en el control de las economías no es tan cierto y que además hay otras herencias. Entonces el libro lo que hace es hacer un balance sobre esas interpretaciones. No es por darle duro al imaginario paisa por tal, sino a decir, bueno, no, esta es una sociedad mucho más compleja que ese mito. Y vamos a ver cómo hemos construido nuestra historia en un ámbito donde las universidades no cultivan esta disciplina, pero donde hay historias. Entonces, bueno, ¿quiénes han construido esas historias y qué es lo que dicen ahí y desde cuándo hay movimiento humano por aquí? Porque hay otro referente. Esa es una zona de huacas en un espacio donde no hay arqueología, donde no hay antropología. Entonces nadie estudia esas vainas, ¿sí? Entonces yo por eso invité a la gente que hay ahí, por ejemplo, invité a Pablo Gamboa Inestrosa, profesor de aquí,
porque me encontré una vez que estaba ahí en Alemania, encontré una revista, La historia del tesoro Quimbaya, escrito por él. Y dije, ay, esa historia siempre la he escuchado yo, ese es un mito local que siempre ha estado ahí, pero ¿qué es el tesoro Quimbaya? ¿Qué es? Eso no, nadie lo sabía, hasta que leí a Pablo Gamboa. Invité a don Pablo, aceptó ir y nos mostró por primera vez a los profesores que estábamos ahí y al público que fue las imágenes del tesoro Quimbaya. Este es el tesoro Quimbaya y esta es la historia del tesoro Quimbaya. Entonces, ese es uno de los hitos del libro. El otro, El camino del Quindío. Entonces, que también muy nombrado, que fue Humboldt y tal, pero ¿qué era el camino? ¿Dónde estaba? ¿Qué función tenía? El trabajo de Larry Larrique, un profesor de la Universidad de Nuevo México, que está ahí. Los restos de la catedral. Por eso le decía yo hace un rato que la historia de Pereira eclosionó o apareció en 1999 con el terremoto. Entra la catedral, queda en peligro de caerse, hacen una intervención de arquitectura y de ingenieros para mantener a la iglesia en pie. Entonces se destapa una pregunta obvia que ninguno nos habíamos hecho, que era, ¿quién fundó esta ciudad? ¿Y cuándo? ¿Y a dónde están los tipos que fundaron la ciudad? Pues estaban en la catedral, ¿cierto? Y eso se hizo porque recién llegaba un colega arqueólogo que todavía trabaja ahí en la UTP. Pasó, él estaba recién llegado a Pereira. Y entonces se dio una vuelta por la catedral y comentó con el ingeniero en jefe ahí y le dijo, oiga, usted va a encontrar restos óseos aquí. ¿Por qué cuando encuentres los restos óseos no me avisa? Yo no le voy a parar la obra, yo solo quiero registrar y ya. El tipo le decía, ah, ¿qué se bobadas aquí, hombre? A las 2 horas lo llamó. Entonces le dijo, entonces no rompa así como usted está rompiendo, rompa así. Y vamos a trabajar en conjunto. Bueno, Carlos López, que también colabora en este libro, pues cuenta esa historia. Dice, bueno, aquí comenzamos a encontrar los restos de los fundadores de la ciudad. Los arquitectos encontraron que la iglesia era más bonita sin la pintura que tenía, que era blanca y eso. Y ahora por eso es la estructura que tiene ahí, eso se mantuvo en las obras de reconstrucción. Y se encontraron todos los restos de los fundadores de la ciudad y entonces vinieron las preguntas. Y entonces, ¿esa ciudad desde cuándo existe? ¿Y por qué aquí hay restos del siglo XVIII? Si se supone que Pereira se fundó en 1863. Entonces la historia de Cartago Viejo, y Cartago siempre ha estado ahí donde está. ¿Qué es lo que nos hemos ido encontrando ahí en este escenario? ¿Quién hace esas historias? ¿Quién las puede hacer? Porque si ahí no hay historiadores profesionales, pues las han hecho los cronistas, los señores que están aficionados, ¿sabes? Como si estuviéramos viendo la creación de la Academia Colombiana de Historia, César, en el siglo XXI. Entonces allá hay unos muchachos que están trabajando ahí en la Universidad Tecnológica, a los que yo trato de echar la mano en lo que puedo, y lo mismo los camaradas de ahí de la Universidad de Caldas, hemos ido armando cositas para descubrir una historia que tiene más de 10.000 años, porque Carlos López comenzó a encontrar hallazgos y a hacer mediciones de carbono 14, donde dice, esto está habitado aquí desde hace 10.000 años. El resultado son todas esas huacas que hay aquí. Pero ¿qué pueblos son estos? Apenas tenemos que averiguar quiénes son, pero necesitamos arqueólogos. Muy bien. No siendo suficiente con esta con labor historiográfica que nos ha mostrado, el profesor Betancourt se aparece con un nuevo libro. Ups. No lo conocemos, pero que Alexander nos va a hablar de él. Territorios y fronteras miradas desde las ciencias sociales y las humanidades. Es un libro que haces con José Guadalupe Rivera Gonzalo. Cuéntanos del texto. Bueno, este es un... Con los compañeros de ahí, hablando de la historia de San Luis Potosí. San Luis Potosí es un lugar que
está a 500 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Entonces eso significa que está en la mitad del desierto. Bueno, el semidesierto que llaman ellos allá. Para nosotros es el desierto. Pero cuando yo ya vi Baja California, entendí que ese era el desierto y que nosotros vivíamos en el semidesierto. Bueno, entonces San Luis Potosí, hasta el siglo XIX era un lugar al margen de la civilización. Pero a partir del siglo XIX fue tomando contacto con el centro y entonces ya para 1888 San Luis Potosí tenía dos líneas de ferrocarril. Una conectada con Nuevo Laredo en los Estados Unidos, en Texas, y el otro con el puerto de Tampico en el Atlántico. Entonces comienza a jugar un papel central en la historia de México. Entonces eso nos llevó a pensar el concepto de frontera. Bueno, ¿qué son las fronteras? ¿Y cómo se han entendido las fronteras? Porque el concepto de frontera es muy parecido también al concepto de región, al concepto de nación, que son con múltiples significados y múltiples construcciones. Entonces el trabajo es una reflexión desde las disciplinas, desde la antropología, desde la arqueología, desde la historia, con algunos ejemplos muy vinculados a la parte norte de México, de cuáles son los alcances de estos conceptos, del concepto de territorio, que ahorita está muy de moda, entre otras cosas, y el concepto de frontera, y cómo se han ido abordando desde estas disciplinas que lo manejan de maneras distintas. Entonces, hay un texto de la profesora Cynthia Radin, que estudia las comunidades indígenas antes de la llegada de los europeos, que transitaban esa frontera que hoy existe entre México y Texas, y cómo se contactaron con el mundo europeo. Luego hay un trabajo de doña Jane Roche, que yo la invité porque a mí me gusta mucho la obra de ella, que ella piensa el concepto de frontera con el ejemplo de los llanos orientales. Entonces doña Jane, como buena estadounidense, cuando hizo el primer libro sobre los llanos, vino y aplicó el concepto de frontera de Turner. Pero cuando acabó el libro se dio cuenta que ese concepto no le servía para nada y le tocó comenzar a ajustar la categoría de frontera para los siguientes tres libros, porque doña Jane Roche es la historiadora que hizo la historia de los llanos desde el siglo XVI hasta hoy. Y en ese recorrido, el concepto de frontera es distinto. Y ella, ese es el aporte que hace al trabajo acá. También un colega argentino que nos cuenta allí varias cosas sobre la categoría de territorio. El trabajo que yo hago allí es un trabajo que está muy relacionado con una pregunta, haciendo la historia ahí de San Luis Potosí, que ahora es un libro que espero que salga este año, de quién construye el conocimiento en un lugar así. ¿Quién puede hacer o recopilar la información de este lugar? Y el Estado mexicano, a diferencia de lo que nos ocurrió aquí en Colombia, bueno, en el siglo XIX, el gran producto de la civilización era el mapa, hacer un mapa científico con geometría y con posiciones astronómicas. México, desde 1833, tiene un instituto que esa era su misión, hacer el mapa. Entonces me puse a averiguar un poco esa situación y lo que me encontré es pues, lo que le pasó a Codazzi con la comisión coreográfica aquí, pues que no había gente con qué hacerla. No solo no había imprenta para imprimir el mapa, no solo no había los instrumentos de medición, no solo no había un conocimiento previo, no había quien lo hiciera. Entonces los pintores de la comisión eran señores que no eran pintores, les gustaba la pintura y luego lo fueron participando allí en esto. Bueno, en México ocurre exactamente lo mismo y un caso de San Luis. Entonces, ¿quién puede? Desde la corona española había la pregunta de estar recopilando información sobre los lugares. ¿Quién mandaba esa información? El cura del pueblo. Pero en el siglo XIX sigue manteniéndose el problema. Esos señores que mandan esa información a ese instituto que es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística son los que comienzan a escribir la historia de este lugar.
Entonces es un poco el ensayo que yo hago aquí, el capítulo, y que ahora pues, se convirtió en un libro, precisamente. ¿Hubiera sido otro el historiador Alexander Betancourt sin México? Yo creo que sí, yo estaría dedicado a la policía. ¿Quién sabe? Sí, seguramente. Porque la llegada a México pues, me permitió ver el mundo. Las vivencias que uno tenía en la Universidad Nacional eran pues, ver gente de todo el mundo que pasa por allí, que uno convive y habla con ellos, los compañeros extranjeros con los que estaba ahí, las cosas, esas bibliotecas maravillosas que hay allá, pues me llevaron a tener una mirada del mundo muy distinta a la que yo creo que hubiera tenido si estuviera aquí, si solo hubiera estado aquí, aunque hubiera podido agarrar un avión e irme. México ha estado muy cerca de Colombia y los colombianos hemos tenido durante nuestras vidas muchas mexicanadas. Ajá, sí señor. Es decir, es un mundo muy, muy parecido al colombiano y tremendamente parecido en los días que corren. ¿Cómo te ha ido, Alex, con la crisis mexicana? Pues mira, lo que ha pasado aquí con esto es, bueno, primero sentir como una impotencia de no poder tener unas medidas que afronten estos problemas. Porque nos pasa una cosa a nuestras dirigentes que es increíble. Cuando aquí el gobierno anterior estaba implementando el TLC, yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué no vienen a México a averiguar qué pasó? Porque aquí ya llevan 20 años con el TLC y las consecuencias son tremendas. ¿Por qué en vez de estar solo ahí en la grilla de quedar bien o yo qué sé, favorecer sus intereses, pues no aprenden de lo que ya ha ocurrido aquí? Y viceversa, si aquí ya hemos vivido los fenómenos con el narcotráfico que se han vivido, ¿por qué allá no aprenden de las cosas que aquí ya pasamos para no enfrentarlas como las están enfrentando? Entonces, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, en el año, estamos hablando del año 2007, sale a hacer una guerra al narcotráfico con el ejército. Y yo, pero joder, nosotros aquí en el 83 ya sabíamos que esta cosa era en conjunto, acuerdos de los partidos, fortalecimiento del sistema judicial, fortalecimiento de la policía. Esto es una tarea conjunta, ¿no? Este se agarró un día, se vistió de militar y fue, vamos a acabar con los narcotraficantes. Pues comenzó la guerra, o sea, una guerra absurda. Un ejército que no sabía qué hacer, porque hay otra cultura política allá. Por ejemplo, hay una cultura que a nosotros nos cuesta mucho trabajo de comprender. Los mexicanos no tienen un documento de identidad como la cédula. Que para nosotros, pues uno nace con la cédula y tiene el numerito grabado en su corazón, ¿cierto? Así es nuestro código de barras. Los mexicanos no tienen eso. Entonces, para ellos es una afrenta que una autoridad venga y le diga, ¿usted quién es? La respuesta del ciudadano mexicano siempre dice, ¿y usted por qué me está preguntando eso a mí? Así, eso es de una. Eso para nosotros es ilógico, o sea, es así como, ¿cómo? Estamos tan metidos nosotros en esta cosa. Y es que hay un principio de la libertad individual distinto. Entonces, la consecuencia práctica de eso es de que ellos no conocían qué eran los retenes, de que pararan al carro a revisarlo. Entonces, como no tenían eso en una táctica de guerra contra las drogas como la que hizo Felipe Calderón, los carros no paraban y el ejército se ponía a dispararle a todo el que se pasaba derecho el retén. Murieron familias enteras en eso. Familias enteras. Entonces le preguntaban al chofer, oiga, ¿y usted por qué no paró? Y yo, es que yo no sé quiénes son esos señores que hay ahí. Así es, una cosa loca que decía yo, bueno, pero miren, nosotros ya vivimos esto.
¿por qué no les preguntan a los de acá cómo hicieron? Nosotros, ¿por qué no les preguntamos a los de allá cómo hicieron? No, inclusive con internet, con aviones. Pero finalmente consiguieron preguntar y tampoco les fue bien. Sí, no, es que es un fenómeno que no se sabe cómo enfrentar. No se sabe. Y que ha acabado con muchas de las dinámicas locales que se vivían antes. O sea, hay como un momento antes de esa guerra y un momento después de esa guerra. Entonces, ahora el narcotráfico siempre ha estado ahí. El asunto es cuando sale a la luz. Lo mismo que nos pasó a nosotros acá, cuando mataron a Lara Bonilla y se declaró la guerra. Entonces, salimos ante el mundo de que nosotros estamos peleando contra el narcotráfico y ahí quedamos con esa chapa hasta hoy. Porque hasta hoy, a mí me preguntan en el aeropuerto a qué viene, ¿cierto? Hasta hoy. Y yo siempre me pregunto, ¿yo por qué sigo con este pasaporte colombiano cargando con él? Porque le pasan unas cosas. Y los de allá apenas están empezando a ver esto ahí en la televisión. Y pasa lo mismo que ocurre acá. Desde afuera se ve que este país estaba en guerra. Y entonces la gente pensaba que aquí en Bogotá la gente andaba con un casco de guerra y pasando entre trincheras, porque eso es lo que salía en las noticias. Entonces, todo el tiempo uno explicándole, no, la gente es racional y no lo van a matar ahí en la primera calle donde usted llegue, ni las batallas están aquí, porque así era. Y ahora las noticias que llegan acá es que allá están en guerra y eso. Ahí en donde yo estoy no pasan esas cosas. Están localizadas, si ocurren, muchas de las cosas que ocurren no salen en las noticias. Entonces, yo veo que tenemos esa es una noticia que es recurrente en los periódicos desde el siglo XIX. Yo veo que tenemos un enorme problema del tipo de dirigentes que tenemos, que no son capaces de encontrarle soluciones a esos problemas. Y entonces, pues estamos en manos de una gente incapaz de resolver y que dejan que las cosas vayan pasando y se vayan agravando. La muestra más palpable de lo que estamos hablando es el asunto de los 43 alumnos de Ayotzinapa. Eso es. Es un hecho trágico, aberrante, con un enorme mal manejo del gobierno, que no sabe qué hacer con eso. Y el resultado es, hoy no se sabe dónde están los estudiantes ni quiénes son los culpables. Entonces dice uno, bueno. Entonces, ¿qué he vivido? A mí me ha sido muy triste. La misma impotencia que se siente acá cuando uno ve las cosas que pasan y que estamos viviendo desde esa época estudiantil que hablábamos hace un rato, cuando peleamos por la constituyente, yo que estuve ahí metido hasta el lodo con la séptima papeleta y demás. Y ya llegó la constituyente, se votó la constituyente, estaban Serpa, Navarro, de la calle y Navarro, y todo nuestro trabajo quedó en manos de ellos, como si no hubiera pasado nada, de esa impotencia. Muy bien, pues el caso de Alexander Betancourt Mendieta, es el caso de un hombre de provincia en Colombia que hace su carrera universitaria, sale para Ciudad de México, hace sus estudios posuniversitarios, su doctorado y termina trabajando en una universidad de ese país, pero que de ninguna manera rompe con la historia de Colombia, con la historiografía de Colombia y con Colombia misma. Es muy curioso que viviendo tantos años, Alexander en México no haya aprendido a hablar mexicano. Es decir, es un caso inaudito porque uno va a Inglaterra y aprende a hablar inglés o a Rusia y aprende a hablar ruso. Tú no aprendiste a hablar mexicano y bueno, y te has sostenido allí, eres un colombiano muy, muy auténtico. Una última pregunta, Alex. Estamos frente a estudiantes. A mí el estudiantado
bogotano en particular, para no tomar la vocería de toda Colombia, me parece un buen estudiantado. Es decir, los bogotanos, los cundinamarqueses. El estudiante de la Universidad Nacional, por lo regular, es un muy buen estudiante, sostiene todavía la caña de lectura, no como antes, pero la sigue sosteniendo. ¿Cómo es el estudiante mexicano? Es muy diferente. ¿Sí? Para empezar, es muy callado. A ellos les cuesta mucho trabajo intervenir con uno. Porque hay como un principio de autoridad, que es Larkin, es el profesor, es el profesor. En la universidad uno se trata con los grados académicos. En la universidad yo no soy Alex, yo soy el doctor Betancourt. Y cuando tenía el título de la maestría yo era el maestro Betancourt. Y cuando era licenciado, era licenciado Betancourt. Porque hay ese principio de autoridad. Y eso, obviamente, ya en el salón de clases se mantiene. Entonces, hay muy buenos estudiantes también. Hay una gente que es brillantísima, pero es silencioso el asunto. Es muy, muy silencioso el salón, que es distinto a la vida nuestra aquí. Yo eso también lo extraño muchísimo. Porque además me acuerdo de mi vida estudiantil y cuando vengo acá a la Universidad Nacional o los cursos que hago en la UTP, esa es la primera vez que yo vengo aquí a la sede de Bogotá y yo extrañaba mucho que siempre los muchachos le interrumpen a uno y venga y aclárenme o venga, yo no entiendo bien aquí. Eso no. Explíqueme ese pitico. Explíqueme ese pitico. Sí. No, ellos no lo hacen así. Pero es un estudiante que, a diferencia del nuestro, los nuestros son muy brillantes y muy dinámicos, aunque yo creo que ya está cambiando eso, pero hay veces les cuesta mucho trabajo de tomar la decisión de ir al mundo, de contrastar a este país con otro, de leer este país en términos futbolísticos. Ejemplo, aquí nosotros menospreciamos al Perú porque la selección de Perú no es buena y porque en la televisión sale la obra en América, pero desconocemos que está Mariátegui allá. Sí, me explico. ¿Es eso? El mismo Vargas Llosa. Sí, como que uno dice, como que se tiende a minimizar esas cosas allí y a creer un poco de provincialismo en ese sentido. El mexicano no, el mexicano sí está pensando en ir al mundo y contrastar, además tiene los recursos para hacer. Esa es una ventaja comparativa que yo quisiera que mis compatriotas tuvieran y la aprovecharan. Ahora lo veo más, ya veo que hay muchos más alumnos por allá afuera. Digo, ah, qué chévere estos pelados que tienen esa oportunidad que yo no tuve, pero que ojalá la aprovechen mucho en beneficio, pues, de todos, de ellos mismos y del país. Entonces, sí hay esa diferencia. La otra también, los recursos materiales, las bibliotecas que tienen, o el hecho de los profesores que tienen. Entonces, uno ir a la universidad y ir a ver una clase de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Ese es mi profesor en la universidad. Además, alumno del que tradujo al Capital de Marx, ¿no? Por decir un ejemplo, esa era una cosa que yo en mi época estudiantil no tenía. Sí, yo dije, bueno, es una ventaja que tienen esos muchachos acá, que tampoco valoraban, no crean. Yo escuchaba compañeros ahí cuando estaban de la maestría que se quedaban de las bibliotecas. Y yo decía, por favor, ustedes no saben lo que no tienen biblioteca. Claro. Sí. Pero bueno, son de esas cosas, pero sí son muy distintos en el salón. Muy diferentes. Ale, nos agrada mucho que estés con nosotros, que disfrutes. Vas a tener la oportunidad de relacionarte con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, de visitar las nuevas cosas que hay en los archivos colombianos. Alex es un profesor visitante aquí en el Departamento de Historia. Hemos aprendido con él muchas cosas y, de nuevo, muy agradecido, Alex, por la entrevista. Muy bien, con ustedes, César, por la invitación. Es una oportunidad para mí. Muchas gracias. Bueno. Por acordarse de mi invitado. Bueno, con mucho gusto.